Buenos días, amiguitos de los juegos de ordenador. Y bueno, estamos aquí en GTA San Andreas. Oh yeah. Y bueno, ¿qué vamos a hacer hoy? Pues ¡hoy! Me ha salido un ¡hoy! Muy raro. Pues eso, como sabéis, bueno, en el capítulo anterior nos quedamos aquí en la puerta de la casa esta de MacDuck. Tenemos una misioncita aquí y no sé lo que hay que hacer, así que pues vamos a ello sin más demora. Vale, conduce hasta Grove Street. Me va un poquillo bastante lagueado. Ah, vale, ya se ha estabilizado. No sé si será, ahora sí. Sí, sí. How does scum like Tenpenny stay on the streets? Man, I don't know. Just the way shit's stacked, I guess. Man, this is fucked up. We should take that bastard down ourselves. And we will, sweet. Bueno, supongo que el lag de antes habrá sido... Voy a quitarle un poco de voz. Sí. Quitarle voz y conducir al mismo tiempo no es compatible. Joder. Oh, Macca. He got a little problem he can't control. What kind of problems? He can't stop, you know, giving himself a little bit. What, you mean he likes to consult Professor Hans Jerkoff? Yeah, regular. Spank the monkey? Yeah. Take Pomula out? Quit it. Burp the worm? Enough, man. Bueno, pues... Llevo intentando decir que puede ser que el lag de antes fuera por el vídeo, así que supongo que ha salido por el vídeo. Como lo he quitado, pero lo he dejado cargar un pelín, porque quería ver cuál era, pero no me acuerdo de ello. Me dejan hablar. Maleducado. Ya no lo cuento. No maleducado, estos no me dejan hablar. Cada vez que voy a hablar se ponen a hablar ellos de otra cosa. Shit, man. People real mad. Tenpenny responsible for all of this. As if the ghetto ain't wrecked enough. Come tomorrow, most of the central's gonna have new TV. Look at them like hating kids and shit. They just tearing up their own neighborhood. Nothing good is gonna come of this. Madre mía, revientan los coches alrededor mío. Primero la moto y después ahora un coche, supongo que cae reventado. Put your foot down. Man, the ghetto's tearing itself apart. Yo tomo el atajo. Espero no romper el coche. Ponte derecho. Ahí estamos. Bien. Es que si no tengo que pasar por encima del puente y no me gusta. Me gusta pasar por debajo. Ahí está. Vale, pues ya estamos llegando ahora a investigar aquí. No sé exactamente qué misión es esta. Me ha bajado desde arriba. Estaba toda la peña reunida. Todo el de la autocaravana, hippie, todo. Estamos todos allí arriba. ¿En serio? Vale, pues sí, si tú lo dices. ¿Por qué hay tanto humo ahí? ¿De dónde sale ese humo? ¿Por qué está ardiendo la casa de...? Bueno, a Raid lo maté. El que vivía aquí en la casa de al lado era Raid y lo maté, lo sabéis. Pero, ¿por qué está ardiendo? ¡Oh, qué guapo! Revienta. ¡Hostia, qué guapo! ¿Vale? No me acuerdo de esto, en serio. Yo supongo que esto también me pasó a mí en mi época. Pero no recuerdo que... Voy a guardar la partida. Ya que hemos terminado la misión y vamos a la siguiente, ¿no? Vamos a perder el tiempo. Venga, guarda aquí. ¿Va la cámara? Sí, perfecto. Pues nada, vamos a hacer la siguiente. Na, 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 na. ¿Esto qué? 270 pavos, perfecto. Vale, recluta a un par de miembros de Grover. Vale. No me acuerdo cómo se reclutaba. Pero están huyendo como gilipollas. A ver. Ah, mira, ahí. Pero, madre mía. Esto yo creo que se está acercando ya al capítulo final. Seguramente este puede ser el capítulo final. ¿Cómo se reclutaban? A la R. A la Q. A la E. A la F. Yo sí que había que darle una letra. No, a la C no. Joder, ¿en serio? Bueno, pues nada, estos han ido. A ver. ¿A la G? Ahí, vale, G. Hey.
This when you wear colors, dude. Vale, ya. Shit's real serious, man. Look at the streets, eh? Yeah, we better watch ourselves, man. We don't want to get caught on the pilot strip while this shit's going down. Man, Tenpenny brought the central to his knees. Pues nada, me parece que tenemos que irnos a... ¿A dónde está la pelea? Sí. Vale, el punto acá amarillo. Hey, while we're here, I have a question to ask you. Venga, este coche cabe en 4. Se va a quedar uno, lo siento. Yeah, what? Well, it's personal. ¿Ya? Come on, man, we brothers, you and me. Lo siento, pero tú te quedas ahí. Madre mía, cómo vamos. Dios santo, está todo revolucionado. No, Holmes, the question. The question. Pop the question? Well, I'm okay with that. You know, I appreciate you asking my permission and shit, but... Nah, no, you're cool. Madre mía, sweet, estás ardiendo. Esto se ha descontrolado un poquillo. I'll talk to him. Thanks, CJ. That means a lot to me, Holmes. Uy, qué poco falta que le meta al poli. Ahora, se pilló. Te he chapado un poquillo. A ver. Que no sé a dónde tenemos que ir exactamente, pero yo supongo que... Estaré dentro de la ciudad y siguiendo mi instinto. Ah, vale, está aquí al lado. Ah, vale, la estación de trenes, sí. Lo ha dicho. Hola, se ha soltado ese gilipollas. ¿Por qué coño ha soltado? Bueno, pues no hemos quedado sin uno más. Pero aquí. ¿Qué? Vale, sí. Vamos a reclutar unos cuantos miembros. La cosa es, ¿cómo voy a reclutar miembros aquí? Cuando aquí son vallas y... Madre mía, de los amarillos. No sé dónde voy a reclutar miembros. Meh. ¿Y los míos dónde están? Te viene, hijo. Será posible. ¿Era la C? No. A la X. No sé. Y lo he dicho antes y no. A ver, levántate. ¿A la V? A la G. A la F, a la R, a la T, a la B, a la Q. Bueno, supongo que ese ya lo tengo reclutado. Bueno, no sé por qué, pero este tira para acá. Yo le sigo. Vale, pues ya está. Yo le sigo a él, ya está. ¿Qué? ¿Por qué te metes aquí? Que no sé, no sé exactamente qué es lo que tengo que hacer. Pero vamos, si tengo que reclutar a un par de miembros de Grob, pues voy apañado porque no están aquí. Mira, todo el mundo enrabiescao. Madre mía, qué locurón de final de juego. Porque bueno, esto ya supongo que será final del juego. Bueno, voy a reclutar a la gente y cuando los tenga reclutados, vuelvo. Vale, pues eso, he conseguido ya el par de borregos de mi banda y ahora pues tenemos que eliminar a los borregos de la otra banda. Y además los borregos porque es lo que se merecen y vamos a empezar por aquí. Ahí estamos, tenemos que cargarnos a los amarillos, pero no sé por qué me he traído amarillos, lo cual me suena un poco raro. Pero bueno, a ser posible vamos a coger un arma un poco más potente porque no me sale a mí la cosa así. Cuidado, fuerza de la banda disminuyendo. Ahí estamos, ven. Ah, pero bueno, lleva las bandanas azules, no lleva las bandanas amarillas, vale. Me han traído de César a esos, de los suyos. Pues vale, pues si de César se lo ha traído, no voy a discutirlo con él, ¿no? Digo yo. A ver... Aquí hay otro puñado. Cuidado. Vamos a ponernos para acá porque estos son peligrosos. Madre mía, ¿no hay huevo a darle o qué? Vale, supongo que a los míos si les doy no les hará daño. Ahí estamos. Cuidado que llegue otro. Vale, menos mal que no vienen muy... No están muy inteligentes. Voy a darle a uno de los míos, si querés. Mierda, no te atravieses, cabrón. Ahí estamos. Ah, vale, ahí dos. Vale, esta distancia es muy difícil, dale. Ahí estamos, perfecto. Vale, hemos limpiado un poco. Se ve que hay uno más por aquí a la derecha. Sí, yo voy un poco a mi bola. Uy, a César, casi me cargo a César. Vale, esta cargas tú. Sí. ¿Dónde está el otro? Veo uno por aquí, pero no lo veo. Ese es de los míos, ¿verdad? Yo mientras ellos estén matando, que no matan una mierda, pero bueno. Mientras ellos estén matando no me voy a meter por medio mucho. A ver.
Es que veo aquí uno en el mapa. Yo estoy animando el minimapa más que otra cosa. Ahí estamos. Y veo... Ah, vale, aquí está. Ese es. La hostia, 3/4 de hora para matar. No, queda otro, tiene que dar otro por lo menos. Ah, vale, estaba ahí. Vale, proseguimos. Venga, que estos llevan menos armas que nosotros. Nuestras armas son más potentes. Somos gente más dura. A ver, ahí. A ver, ahí hay otro. Le estoy disparando. Sé que le estoy dando, pero... A ver. Ahí estamos, bien. Somos gente dura. Gente del campo. Gente de trabajar en las calles de Grove Street. Aunque realmente de Grove Street solo quedaré yo. Vale. Junto así. Me voy a mantener junto a ti. Para que muera. Vaya, le disparo a mano. Ahí estamos. ¿Ya? Uy. ¿Me he quedado sin arma? ¿En serio? No, pues me he quedado sin AK. Pues vale, pues me he quedado sin AK. ¿Qué queda? A ver, quedan dos. Ahí estamos. Ahí estamos. Vale, pues vamos al callejón. A mí, this morning, you, my man. Un callejón. No me gusta la idea, pero bueno. Ah, la pasma. Este que no me atropelle. Tú no me atropellas. Tú no me disparas. Tú no me pegas. Vale. Ya es que me da miedo, pues los veo tan tan agresivos. Vale, pues vamos a aquí. Hostia, tenemos uno con armas potentes y tú. A ver si se acerca ya alguno. Es que estos son unos caguetillas. Ah, mira, que voy a venir dentro de la cochera. Qué cabrones. Madre mía. Párale. Estoy ya descubierto. Ahí estamos. Vale, esta misión no es tan difícil. Es pesada. Porque, ala, me están disparando. Se hace pesada porque hay un montón de enemigos, pero no es difícil. Vale, me van a disparar, me van a hacer un bucaque aquí. A ver. No tengo yo una arma más, yo qué sé, una Uzi. Me dan ganas, pero no. La escopeta. Ahí está. A corta distancia viene mejor la escopeta. Vaya por Dios. Se nos multiplican como los panes y los peces. Oh, mira. Un arma. Porque la bala no la necesito. Yo llevo un bazooka. O algo, yo que sé, la Uzi. ¿Quieren disparar, hijo mío? Ahora sí. Me he quedado sin Uzi ya. A ver. Metralladora. Joder, ¿en serio? ¿Me van a hacer bucaque ahora? A ver. Mira, a mí no me dicen que proteja a César, así que si se muere, que no se va a morir. Porque supongo que no se va a morir. ¿Vale? ¿Sí? Ah, vale, que vienen por el otro lado ahora. Vale. Madre mía, qué torpe es el del bazooka. En serio, si lo tuviera yo. Se acabó la tontura ya. ¿Ya? Vale, vagos y aztecas, he oído. El que primero me está molestando es el del tejado. Así que a la mierda rápido con él. Va a ser posible. No se muere el del tejado. Dios, en serio, y la Franco. Se van a enterar. A ver, joder, 5 balas, nada. A ver, el del tejado. Ahí está, vale. Otro. No se mueren. Madre mía. Qué bicho es más duro. Ahí estamos. Me guío más por el mierdecilla ese rojo de la cabeza que por donde están ellos. Ahí. Uno menos. A ver. Vamos así unas cuantas quebrar. Al final me haré yo un experto de GTA. Ahí estamos. Muérete. Muérete, gracias. Ahí estamos. ¿Vale? ¿Queda alguien? ¿No? Vale, pues ya está. Problema resuelto, se supone. Vamos a volver a casa y a guardar, porque esta misión no me gustaría morir y que tenés que repetirla. Ese coche estaba echando humo, así que no lo voy a coger. Y voy a volver a Grover lo antes posible. Ahora bien, encima también me persigue la policía. ¿Sabes? Como hay pocos policías ahora en la calle. ¿Y dónde está Grover a todo esto? Porque yo ahora mismo estoy un poquillo perdido, ¿verdad? Pues voy a volver
A ver si conozco alguna calle. Dios, que son todos los coches de Nueva Lesi. Ya sé dónde estoy, creo. Sí, yo sé dónde estoy, vale. No, 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 a por mí no venga, a por mí no venga. Dios, si está ardiendo. Madre mía, qué locurón. Aquí los del juego se volvieron majaras haciéndolo, la verdad, porque... Ah, vale, se acaba el tiempo, perfecto. Pues nada, vamos a dejarlo entonces por aquí. Vuelvo a casa, guardo y lo dejamos por aquí. Que se nos está acabando el juego, que hay que empezar otro GTA ya, vamos. En cuanto termine este, hay que empezar con otro. Ya estoy pensando posibles candidatos y bueno, ya, ya se verá un poco más adelante. Vamos a hacer un... Uy, aquí. Hay sitio en la cochera. Vale, está el coche este, no lo voy a rayar. No voy a meter otro. Vale, cojamos las perras. Ah, bien, tabulador. Cogemos esto. What up, bro? CJ, I've been thinking. The city's big, but it ain't that big. Some fools know where smoke's high. But as long as the grocery fountains don't rule the streets, his money's gonna mean more than our rent. What you got in mind? We gotta hit those bombs and bottles with everything. Venga. Hit every neighborhood they got. That's the only way. I'm down for that. I'ma see what I can find out on the street. Big love, bro. Much love, bro. Tienes que acabar con más del territorio de la vale, sí. Bueno, pues bueno, supongo que la siguiente misión será hacerme con más, más barrio. Así que el siguiente capítulo pues será de eso, de reconquistar barrio. Me voy para adentro, vamos a guardar. Y yo creo que ya quedan tres misiones nada más, no queda mucho. Así que lo vamos a ir dejándolo pronto. Bueno, pues eso, para los que ven por la mañana, buenos días. Para los que ven por la tarde, buenas tardes. Para los que ven por la noche, buenas noches. Para los que están jayuyeando, buen apetito. Y nos vemos en el próximo gameplay de GTA San Andreas. Si os ha gustado el vídeo, por favor, dadme un respire, que sabéis que me alegra el día, una barbaridad. Y pues eso, si lo compartís, se lo decís a vuestros colegas, le deis favoritos no suelo decirlo porque realmente no le veo la utilidad del todo, es para que se comparta más con la gente que os pueda seguir en YouTube, pero como dice este, pues si le dais favoritos también se agradece, y poquito más, tres, písale, chao, chao.